Hola Hunters, bienvenidos a un video más. Pues vamos a estar viendo lo que es la serie pasada de Rápido y Furioso. Esta es en básicos, no es llanta de goma ni metal metal. Esta es una de las series que salió en el 2019. No sé si en este año del 2020 vayan a sacar alguna otra, espero que sí. Esta realmente trae tres castings que en lo personal pues me gustan bastante. Y dos de los que no tenía yo, ya había conseguido tres, pero me faltaban dos. Y pues ya tuve la suerte de conseguirlos. Me llegó un paquete apenas que aún todavía no les enseño lo que me llegó. Ya se los voy a estar enseñando en otro video. Pero en este video les quiero mostrar esta serie de Rápido y Furioso. Vean, esta es la 1 de 6. Y este es uno de los que me faltaba. Este es el Buick Grand National, que viene todo en negro, viene con el interior en gris, pues gris oscuro, y lo que es el cofre se le levanta hacia arriba, o sea, está muy padre el modelo. Pues lástima que solamente pude conseguir uno, ya que es bien difícil conseguir este casting, y lo que es el verde, que ahorita lo vamos a ver, que también es súper difícil conseguirlo. Y esta es la 2 de 6, vean. 2 de 6, que es el 95 Mazda. Este sí ya lo tenía. Es uno de los que yo conseguí, uno de los primeros que conseguí de esta serie. Y este es el otro que me hacía falta, el Mitsubishi Lancer Evolution, que también solamente tengo uno. Así que pues este la verdad también es difícil de encontrarlo, de conseguirlo. Esta serie no llegó aquí, la verdad no llegó aquí a México. Así que todo esto lo tengo que conseguir en otros lugares. Y este la verdad sí se está cotizando bastante. Lo que es este negrito también. Se está cotizando bastante estos dos. Y de estos solamente tengo uno de cada uno. De los demás, pues sí, ya la verdad tengo algunos repetidos. Y este es el 4 de 6. Este es el 3 de 6. El Mitsubishi. En color verde. Que me gusta mucho este casting. La verdad tengo algunos Mitsubishi que me gustan bastante. Y por fin lo tengo aquí. El 4 de 6, que es el Monte Carlo, que también se ve muy padre. Y vamos a estar sacando uno ahorita, porque este sí lo tengo repetido. Y el que había conseguido primero, me llegó roto. Vean. Entonces lo tuve que conseguir otra vez. Y pues me llegó, este sí me llegó pues enterito, no me llegó roto ni nada, así que vamos a estar liberando el que ya se rompió, lo vamos a sacar y ahorita lo vamos a ver pues más detalladamente, porque la verdad el casting también se ve súper súper chido. Y vaya, de esta serie estos son mis favoritos. Ahorita se los voy a estar mostrando al final del video mis favoritos. Y este es el 5 de 6. Este es de Fast Five. Y es el Nissan 37 OZ. Este también lo vamos a estar abriendo, ya que este que tenía yo también se rompió. Pero conseguí uno que me acaba de llegar de igual manera. Y este sí me llegó completo. Este no me llegó nada de defecto, no se rompió la burbuja. Así que este lo vamos a mantener así, sellado. Y ahorita vamos a estar liberando el que ya se rompió la burbuja. Y por último, este que es el 6 de 6, que es el Chevrolet Impala, el rojo, que este ha salido en bastantes series, bueno, en bastantes series de Rápido y Furioso. Salió en el 5 pack de Rápido y Furioso, así que ha salido bastante este casting. Pero los tres favoritos míos de esta serie vendría siendo el Monte Carlos, definitivamente el Buick color negro y el Mitsubishi.
Estos serían mis tres casting favoritos de esta serie. Y pues yo creo que no se queda atrás el Nissan también, que se ve muy padre. Pero me quedo con los tres, que es el Gran National, el Monte Carlo y el Lancer Evolution, que son los tres favoritos míos de esta serie. Pues vamos a liberar este Monte Carlos que se rompió totalmente la burbuja. Y recuerden, comenten ahí qué opinan de esta serie. Si les gusta esta serie de la que les estoy enseñando, si ustedes la tienen en su colección. Pero recuerden que esta es la del año pasado, así que vamos a esperar que salga algo nuevo en este año y tratar de conseguirla de la misma manera que conseguimos esta. Pero mientras vamos a abrir este carrito. Pues listo, Hunters, ya sacamos al carrito del Monte Carlo. Y vean todo lo que es el cofre que viene en color gris. Y aquí en el costado también viene una parte en color gris. Vamos a ver si se distingue aquí más en la luz. Vean la parte de enfrente. Y acá en el costado, pues, bueno, de este lado viene totalmente en el que es el color. Y de este lado sí trae en el costado una parte en gris. Vean la parte de arriba también. Viene con el interior en color negro. Y pues el carrito es de metal y la base es de plástico cromada. Vean qué padre se ve. Y también ya liberamos al Nissan. Vean. Vean lo de qué es el cofre. Viene como cuadriculado lo que es el cofre. Espero que se llegue a distinguir bien. La base viene en color negro. El interior viene en color negro. Y pues las luces no vienen detalladas, las de atrás. Las de enfrente pues sí vienen detalladas. Trae el logo de Nissan. El rin viene en negro con su alrededor en cromado. Se ve padre también. Pero la verdad me quedo con el Monte Carlo. Muy muy bonito se ve, me gusta bastante. Color muy bonito, la verdad. Y acá están lo que es la serie completa. Es el 1 de 6, el 2 de 6, el Mazda, el 3 de 6, el Lancer Evolution, el 4 de 6, el Monte Carlo. Y este va aquí. El 5 de 6, el Nissan. Y por último, el 6 de 6, el Chevrolet Impala. Así que esta es la serie de Rápido y Furioso del año pasado. Y pues la verdad me gustan los casting que les mostré, los tres casting que les mostré, son mis favoritos. Comenten, amigos, dejen ahí en los comentarios cuál es su casting favorito de esta serie, si ustedes la tienen, si ustedes les gusta coleccionar este tipo de series. Y pues díganme ahí qué carro es el que les gustó más. Y recuerden, amigos, suscríbanse, compartan los videos. Pero antes de que acabemos el video, amigos, también quiero liberar otros carritos, ya aprovechando que ya sacamos estos de aquí. Pues vamos a sacar a otros carritos. Vamos a hacer a un lado estos. Pues vean, estos de esta serie que es Extreme Venture, que son unos Bugatti. La verdad no los había yo encontrado, no me había tocado encontrarlos. Sí, me tocó ver todos los demás de esta serie, pero estos Bugatti no los había yo encontrado.
Y los vamos a sacar de aquí. Este blanco se ve muy bonito, la verdad. Lástima que pues, me imagino que es todo plástico. Ahorita lo vamos a ver si es todo plástico, pero pues me imagino que sí porque no pesa nada. Y este otro, que es, viene pues el diseño en taxi, pero también es un Bugatti. Vean, se ve también bonito, la verdad. Pero pues nada que ver con el Bugatti que ya nosotros conocemos, que es el dichoso Bugatti Chillón. Que la verdad, este sí pesa. Y ahorita, pues la verdad, estoy tratando de conseguir el negro. No me ha tocado conseguirlo. Espero conseguirlo pronto. Pero este Bugatti fue realmente muy buscado cuando salió, amigos. Pero, pues el diseño que tiene este Bugatti, pues realmente pues lo tienen estos, ¿eh? A pesar de que son de plástico, pues no dejan de ser unos Bugatti. La verdad no sé si sean hechos con licencia o no. Pero si ustedes saben, déjenlo ahí en los comentarios, amigo. He visto que han hecho buenos custom con estos Bugatti, así que pues los vamos a sacar y los vamos a ver a detalle, amigos. Pues listo, Hunters, ya los sacamos ahí de su empaque. Y vean, la verdad sí se ven bonitos. Se ven muy bonitos. Pero pues sí son todo plástico. Y son chinitos. Vean, la base es plástica. Lo padre de esto que trae tornillos, que obviamente para el custom pues es mucho mejor. Es más fácil de armar y desarmar. Pero sí es todo plástico. Vean. Vean la base. Vean la parte de atrás. Pero sí se ven padres, la verdad se ven muy chidos. Y pues acá está el, digamos que el Bugatti original. Este sí es con licencia, la verdad. Y este es metal y la base es plástica. Pues cheque. Se ven bonitos, la verdad, sí. Sí se ven padres, se ven llamativos, pero sí son plástico. Pues bueno, Hunters, espero que les guste el video, amigos. Recuerden, suscríbanse, apoyen este canal para que el canal siga creciendo. Y pues, compartan los videos, comenten, suscríbanse y nos vamos a estar viendo en el próximo video.